En esta oportunidad, quiero presentarles un verdadero enigma periodístico. La ruta de la caca. Acompáñenme. Antes de empezar con este video, se me ocurrió presentar a los personajes que van a aparecer. Acá tenemos a Mauricio. ¡Woo-hoo! Mauricio es el único hombre en todo este video. ¡Mame! Es el único que maneja. Es el dueño del apartamento al que vamos a ir. ¡Ay, tiene una gatita! Oh, más divine. Después está Camila. Camila es vegana, es lo más importante de ella. Yo le tiño el pelo, tiene ojos verdes. Esta es Cecilia, se vio Naruto chico y Naruto Shippuden en un verano entero. O sea, lo vio en un verano, las dos cosas, con fillers y todos. Calculamos y básicamente vio como 4 horas de Naruto por día en 3 meses. Es morocha, es la morocha de las tres. Y acá estoy yo. No tengo rulos. Leo las cartas de tarot. Ah, y fui la estúpida a la que se le ocurrió todo este programa, incluido grabar las cosas. Dudo mucho que se quede haciendo. Todo esto comenzó por un capricho mío. Estábamos en en febrero. Me vino como un ataque de tener que vivir la libertad juvenil. Y no sé, después de ver 80.000 vlogs de Argentina yendo a Punta del Este y no sé qué chota más, me di cuenta que siempre quise ir a las grutas a tirarme de las piedras, como en el video de Toco para vos. Que se tiran de las piedras. Y siempre quise hacer eso, pero nunca lo hice. Porque no sé dónde mierda quedan. No sé dónde estaban. Me vino como una especie de inspiración de John Green. Y me vino como tremendas ganas de hacer algo con mi vida. Y entonces estuve como 3 semanas rompiéndole los huevos a mis amigos porque no podían ir de una vez. Siempre se nos complicaba. Todos los fines de semana o llovía, o ninguno podía, o no sé qué. Originalmente iba a venir Andrés, que es otro amigo nuestro, pero se enfermó y que se joda por puto. Y nada, entonces el último fin de semana que nos quedaba libre, vimos que iba a estar más soleado. Y justo se alinearon los astros y pudimos arreglar para ir de una vez y sacarme lindas fotos en las grutas. Ese era el único objetivo, quería ir a las grutas a sacarme lindas fotos, ¿está? Y a tomar alcohol. Y ta, así comienza nuestro viaje. ¿Estoy bien o estoy mal? No es caro. Está bien. No es caro. Voy a hacer un haul. No, ya sé que no. Acabamos de comprar esto. O sea, en realidad lo compré todo yo. Compré estos porque hace 12 años que no como de estos chicles de mierda. No tengo ni idea cuánto me salieron, Seguramente me salieron un riñón y no me di cuenta. Con Fresh Sparks. Claro. Después nada. Eso. Y esto. Hasta el día de hoy nadie se comió ese puto alfajor. 25 pesos. Esto me salió más barato que eso. ¿Por qué los chicles son tan caros? ¿Qué te compraste? Una agüita y una cerveza. Ah, te compraste cosas igual que. Ah, no, pensé que eran chicles. ¿Qué es eso? ¿Qué llega como aquí? Eso no se quiso. ¿Alguien quiere agua? No, gracias. No. Vale, está igual. Tiene clase de manejo, el profesor me decía, ya pudimos cagar. Nice. Amenazo a mi profesor con el que yo voy a chocar. Digo, no te pases de pillo que voy a chocar con nada.
entre la tumba. Libera tu gloria, estoy segura que estos videos van a ser la cosa más caca de dar, boludo. Basta de reírte. Esto va a estar censurado porque nadie lo puede ver. Nunca gratis. ¿Por qué está nublado? ¿Por qué está nublado? No uses tu celu, no pasa nada. No te preocupes. Horrible, Cecilia. Literal, vivo todos los días por anotarme por eso. Yo estoy re contenta. Yo no. Y eso que es un suplicio ir. Siempre llego tarde, nunca tengo bondi. Me recagan todos los días. Cuando llegamos al apartamento de Mauricio, nos pusimos todas como unas taradas, señalando cosas del apartamento y diciendo, ¡ay, me encanta esto! ¡Ay, me encanta tal cosa! Durazno. Sí, y son todos de mentira, no sé ni qué son. Son todos de mentira y hay uno en cada uno. ¡No! ¡Se te rompió! ¿Cuándo vas a poner una foto nuestra ahí? Me parece que no. ¡Me parece que no! Pa, estos me encantan. Son tipo rejuvenes de euforia. Ay, ya sé, este. O casi, antes de estar loca. ¡Uy! 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 Mmm, qué divertido. Miren esto. ¿Dónde está el paté? ¿El paté? El paté. Me gusta el paté. Me encanta el paté. Nada, miren, fuimos a comprar comida. Miren esta vela. ¿Qué pasó acá? Jamón. Sí, sí. ¿Querés, ¿querés algo para comer? Sí. Obvio, mira, yo te doy. Ok. El paté para. ¿Qué es eso? ¿Querés helado? Mira. Lo dejamos ahí en un ratito. ¿Helado de paté de jamón? Ay, me encanta esto. ¿Viste que se espera eso de agarrar y decir, ay, me encanta esto? Le pasas toda la... ¿Qué hace eso? Me encanta la vajilla. La vajilla. ¿Qué es esto? Tenemos tazas de cornuda. ¿En serio? Clean and pure. La vida eterna. Esto quiero que esté en la piedra cuando me muera, ¿viste? Claro. ¿Qué haces? ¿Yo? Sí. Enchufo la play. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué más va a estar haciendo? ¿Qué hicieron tus amigos cuando vinieron acá? Robarse. Ah. No sé. Muy predecible. Yo qué sé, me puedo dar la mayoría de pastas son veganas. Excepto la que no son veganas. Que tienen huevo. This makes a noise, girl. Estás re linda. Ya te. Es como que. Esta es tu esencia, Camila. ¡Ay, qué linda! ¿Por qué parezco un monstruo siempre? No pareces un monstruo. Es porque no me maquillé. Pareces una diosa Venus de la sexualidad y el amor. Basta. Me gusta. The Blinding Isaac. The Worms. Sí, no sé qué. Go, Simonita! Lucas me recomendó Vampir, Hades. Y... ¡Cucu Panda! Es un juego de Mafia 3. ¿Cuál es el juego en el que está la señora enorme con tremendas tetas? El Resident Evil. Siento que en todos los juegos hay una mina con tremendas tetas. Una señora enorme, tipo, como que toda gris. Y las tetas así enormes. Es un ave. Lady no sé qué. ¡Me hace ave! Lady es un ave. ¿Vos te acordás que Alejo tenía un canal de YouTube que jugaba a los Teletubbies, pero eran tipo de miedo? No, 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 no
¿Para no, ¿no es el Teletubbies? No, era el Teletubbies, era algo de... Mauricio, ¿querés ver tipo una telenovela latinoamericana para tipo adolescentes estúpidas? Si no es La Rosa de Guadalupe, no es... Estaba pensando en La Rosa de Guadalupe. Es diferente. El recreo por el horario de Japón. Son 12 horas de diferencia. Sí. Una peluqueta fabulosa. ¿En qué contexto dijo una peluqueta? Porque estábamos viendo el anime Maxi. Ta. Y básicamente... Ta. Básicamente. Las papas segregadas. Segregagas. De Mauricio. Está enojado con él. Fui lo suficientemente estúpida para pensar que me iban a traer jugo natural de naranja. De McDonald's. De McDonald's. A mí me re gustó este jugo. Sí, porque tenés tipo caries vos. ¿Sabe natural? No. No sé, no me acuerdo del gusto, pero. No. Le sacaron toda la pulpa. Toda la juicy pussy, ¿verdad? ¿Viste? No es natural ni en pedo. Obvio que no. Es tipo jugo Tang, boluda. Me cobraron 100 pesos por un jugo Tang. Es verdad, por eso me gusta. Por un Clyde, boludo, un Clyde Light. Qué hijo de puta. Me encanta el jugo Tang. Se puso soleado y seguimos viendo la película de mierda, loco. Me estoy pedazando, me viento de aquí. Ya sé, ya me di cuenta. Nada, tenía ganas de ir al baño. Y... ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Pero es un sticker. Ay, mírame ahí. ¿Qué pasó? Sos Pinocho. Father, when can I leave to be on my own? No soy Dios. Vamos de paseo. En un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Arme mi campamento para poder descansar. ¿Qué era eso? Era Zuko. Es un audio de 31 minutos. Instalé mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? Capaz que se me cayeron allá. ¿Allá dónde? Completamente cagando de frío. La está re... ¡Ay, qué divino! Boludo, ninguna de nosotros puede manejar a Montevideo después. Ok, entonces ¿qué hacemos? Estoy buscando el puto lugar hace media hora, boludo. Y no lo encuentro. Y estoy tipo por morirme. Allá están todos. Yo estoy solita. Está linda la vista igual, ¿no? Lol. Sí, vamos a venir a buscar y me tiro un montón de agua en la pata porque sí, para joder y no me puedo mover hasta que... ¿Qué me de tirarme ahí y morirme? Me estaba cayendo, imagina. ¡Está! ¡Paren de quejarse! Haciendo eso hasta ahora. Casi
¿cómo que puedo ganar? Hay feo olor. Nos vamos a meter ahí. Sí, me quiero ahogar, por favor. A ver. La cantidad actual de yesqueros se muestra en el inventario. ¿Los yegos? ¿Qué has recogido algo? Aceite. ¿Vos cuántos aceites tenés? No sé, no. ¿Qué vas a hacer, papa frita? ¿Qué es eso? ¿Tres? Es hora de comer. No seas mal. Ay, no. Me niego a esa acusación. Camila es la madre sumisa. Uy, que no. Yo tengo una morida con una mujer de este costado. Mira la luna. ¿Dónde? Si se juntara con nosotros, ¿quién es el que nos toleraría más? Qué linda. Gracias. Pa, me quemé de posta, boluda. Okay. Las cosas importantes. Chao. Chao, Gordi. Sale.
Dulce de leche. Rosado dulce, ¿no? ¡Oh! ¿Compramos otro? Para mí sí, ya fue. ¿Sí, no? ¡Dos! Lo redropeaba, Dawn. ¿Y esto? No sé, pero sale 900 pesos, déjalo donde estaba. Me está jodiendo. No puede salir 900. No. Odio estar grabando así. Lo odio. Me siento tipo una madre. ¿Qué más? 10 pesos esta porquería, boludo. Naranja con banana. Naranja con banana. Veníamos a ver algo para la cena, ¿no? Pero no hay ramen entonces. No estamos pensando. Hay ramen acá, ¿no? Hay ramen. ¿Dónde está? Si no hay ramen. Una parte que no vimos. ¡Ah! Me está jodiendo que hay. Me está jodiendo posta. Me está jodiendo que. Dicen que esto tiene gusto rico. ¿Pollo picante? Sí, ya sé. Ya sé. Camila está emocionada porque el pollo. No, ¿cómo es? El ramen de pollo no tiene pollo. No sé por qué tiene, pero no tiene pollo. Es tampoco. Es que no. ¿Cuál es ese? Camarón. Che, ¿y esto? Vení. Hacemos OTD. Un OTD. La máscara es de la farmacia. Esto es de... Cadenita de bautismo. $300. Esto me lo regaló, era de mi abuela. Y la pollera era segunda mano de Rosalía. Qué generación de mierda. Bueno, yo también quiero, yo también quiero. Okay. Este uso es de la parte de hombres de Renner. Esto es de Chacat. Estos jóvenes probablemente están en el estadio. Y este short era de mi hermano. Wow. Ahí no podemos estar pajeando en el super 2 horas. Déjame en paz. Mi cartera es... Toma, ¿sabes qué? Tómate un danonino y tranquilízate y madura un poco. Se lo están regozando en eso. ¿Qué onda? Ah, ¿y si vamos? ¿Sí, no? Purr. Cami también quería hacer el fit check. Okay. Estos que eran de mi padre. Pantalones. Me corté y son estos gordos. Sí. Estas botas salieron de Facebook Marketplace. Gracias. Esta campera también de Julieta. Gracias. Este pelo también de Julieta. Esta cola también de Julieta. Esta cola también de Julieta. Esta cola también de Julieta. Girl. Yo qué sé. Yo sé. Ok, empezamos. No. Oh, miren qué lindas estas flores, ¿no? Tipo... ¡Una vegana! Encontramos una vegana en... En la intemperie. En la intemperie. En su hábitat natural. Ok. Dale. Vos haces lo tranquila. Quiero vino, ¿eh? Traje el pincel menos ideal para hacer esto. ¿No sabes que se compró una historia? ¿Por qué te está hablando? No sé. ¿Se acuerdan? Pará. Vos te acordás seguro. ¿Te acordás de Jade de Victorious? Que su película favorita era de Seas of Ringo. Sí, tijereteándole. ¿Lavaste solo dos tazas? No. Abrí los ojos. Ok, mami. ¿Lo cierro? No me tengo que abrir. A ver, abre.
No. It's not bueno. ¿Cómo está? Bruh. Are you sure about that? Te queda bueno. Bueno, Mauri, es tu turno. No, no mires para abajo, boludo. Estoy loco, boludo. Pásate. Se viene. Ay, qué kawaii. ¡Ay, es Naruto! Bueno, ya no me suena demasiado esta situación. Una tuca, mis bermudas. Jaime Ross. Poné. Una tuca en mis verduras. Maldita vegana. Por favor, vean lo que hace Camila. Está bueno, está Ceci. Parece que está muy caliente. Está medio caliente. Lo compraría de nuevo. Me convenía el chorizo pate así solo. Lo compraría de nuevo. La textura está bien para mí. Está bien, levemente más grueso, si igual no mejoría. Ok. Es una stick verde. Claro. Casi me muero, boluda. Yo se me re quemé. Me re pudrí toda la sensación de la lengua, pero no me di cuenta en el momento. Me gusta que sea radiactivo el color, que sea re radiactivo. Ah, sí. Porque si estoy con algo artificial me gusta que se note. Buenos días. Son las 12:02. Yendo a desayunar. Está re clara el agua. ¿Qué decís, Ceci? Que sí. Y vamos a desayunar. No agarramos vasos. Ahí está Cami. ¿Saben lo que odio de algunos vlogs? Cuando dicen, bueno, vamos a la playa. Estamos en la playa. Bueno, volvemos a la playa. Cuando hacen eso. Y tipo, no muestran lo que es estar en la playa. O sea, a mí no el proceso de ir a la playa, ¿me entiendes? Tipo... Claro, a mí no me gustan los vlogs en general. A mí me gusta. Porque siempre me pareció como que cada vez que intentaba ver uno, decían tipo, follow my vlog channel. Es tipo, ¿tú pensás que tenés una personalidad suficientemente interesante como para mantenerme con mi atención mientras vos haces cosas rutinarias? Tipo, boludo, o sea, no sos tan graciosa, Tana. Para
this night when you died. I'm gonna go get my coochie waxed. Es tipo, ay, ok, estoy volviendo del wax y me compré tipo un café en Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, oh, tiene el peor café del planeta. Yo fui con mi madre tipo lo tiró. Con Cami veíamos vlogs de argentinas que venían a la Punta del Este. Se la pasaban diciendo tipo, hola vlog, vamos a comer crepas. Todo el día. Crepas, estás forrado de guita. A la barra, ¿no? Tipo, a almorzar una vuelta, estábamos acá. Entonces como que había un lugar en el que había como que varios carritos de varias cosas y dijimos, ta, nos separamos y cada uno se compra en el carrito que quiere, lo que quiere, y después nos juntamos y ta. Se compró de almuerzo una crepa de Nutella. ¡Ay, mi amor! Sí, o sea... ¿No les gusta crepas? Sí, obvio, pero de almuerzo una crepa de Nutella, tipo... Ah, no, obvio. Pero eso es re de vos igual, boluda. Tipo, pedirte pedirte un helado de menta granizada con banana split. Ay, eso fue exactamente lo que me pedí después de que mi hermano se quiere. Yo tipo dije, podemos pasar por Moreno para que me compre un helado de menta granizada y banana split. Hija de puta. Hija de puta. Ok, si fuésemos un helado, ¿qué seríamos? Cada uno. Gusta, el que somos. Claro, el que somos. Yo siento que por ahí yo soy uno de esos que son como que con arándanos. Pero sos un poco más tradicional vos, sos más uruguaya. Necesitas tipo algo obnoxiously Uruguay. ¿Me entendés? Como San Rayón. ¡Ay, no! ¿Le emboqué? ¿Cómo me vas a decir que soy San Rayón, hija de puta? ¿No te gusta San Rayón? Hijo de San Rayón. Cami es... Yo dije que era dulce de leche. Cami no es dulce de leche ni a palos. No es dulce de leche ni a palos, es tipo pistacho. Que es verde. Y es re original pistacho, es re Camila, vamos arriba, y es verde. Me encanta el pistacho, sí, pero Camila es perfecto. Lo acepto. ¿Yo qué, frutilla? Estaba pensando frutilla o por ahí tipo frambuesa. Ok, te lo acepto. ¿Sabes que tuve una época de solo comer helado de chicle? Sí, te dio toda la pinta. Pero ahora no lo como más. Hace años que no puedo tocar el helado de chicle para no recaer en mi tiempo. Me lo sabía todo así. Soy tipo helado de chicle adictos anónimos. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, es un asco. El de Oreo, decís, el de las delicias que parece caucho. Es muy negro, es tipo negro, es artificial. Lo odio. Me encanta el pasado oscuro de Camila. ¿Me entendés? Tipo. De verdad dice, tipo, yo cuando era chica tenía tipo 80.000. Solamente comía jugo tan. Y lo inhalaba. ¿Entendés? Eso es re el pasado. ¿Piensan que Ceci puede ser San Bayón? Es un gusto adquirido y es gracioso. San Bayón porque soy un gusto adquirido y gracioso. Ok, lo hace. Me parece un buen proceso de razonamiento. Lo odio igual, pero. Pero lo hace. Y yo soy frutilla, frambuesa. Siento que podría ser. Ok, siento que para ser frutilla tendría que. Tipo, la gente me tendría que querer más. Aguante el dulce de leche en general, está buenísimo. Aguante el dulce de leche en general, Mauricio 2022. Mauricio para la presidencia. Es re una cosa que tipo Mr. Pino Patalería, tipo. Un panqueque la patalería. Ganaba tipo un banana a la presidencia porque había dicho aguante el dulce de leche. No, yo también me estoy riendo a mí misma porque no me puedo tomar en serio cuando me grabo así. No, yo te tomo en serio. Háblame como si me estuvieras hablando a mí. Okay. Es que no entiendo, la gente tipo solamente se graba así. Hola, estamos acá. Joder, este está riendo. Ay, no me gustan esos gays. ¿Cómo era? Hay gays que son así. Ay, boludo, no sé qué, ¿cómo estás? Y hablan todo como. ¡Ah! A mí mucho no me cae. ¿Qué pasa? Pero porque hay gays que son. No me cae mucho. Qué sed que tengo, tipo mal. Creo que no tomé agua en todo el día.
Tomamos jugo. Tomamos jugo. Juguito nutritivo. Nutritivo sin pulpa, con vitamina C. Bicoc. Es una diosa, Flo. Es re radiador, Spring. Mal. En el siguiente clip me van a ver a mí y a Cecilia discutiendo porque básicamente estábamos diciendo de cómo las botellas que son más blandas, las de agua, eran tipo de puto. Yo dije que eran aguas débiles y Cecilia dice agua maricón. Y yo no tenía ganas de que me No, estábamos hablando de que no tenía ganas de que me cancelen, porque la gente no iba a entender que no somos homofóbicos, que es un chiste irónico de homofobia, ¿me entienden? O sea, está. Porque dice que esta es agua de puto. Es. La salud se ¿querés que agreguemos esa conversación? No vamos no a parecer somos homofóbicos. Tenemos somos homofóbicos. No pueden parecer homofóbicos si son... No, me pueden cancelar. Puede ser homofóbico. ¿Lo vas a subir posta? Es irónico. Pero esto tipo... No sé, me la rebaja cuando la gente explica las jodas. Y yo además soy homofóbica, sí. La gente no va a entender. O sea, acá todos somos homofóbicos. Claro. Por la pobreza, no sé. Antes no era, pero después conocí a Andrés y dije tipo, pa, la verdad que me parece... La decadencia de la moral pública. La competencia de Drag Queens. Ah. Chan. ¿Qué pasó? Yo sabía, boludo. Me dice así, se me estaban cayendo los mocos. Dije, what the fuck. ¿Por qué me cayeron los mocos? Vino una de la nada y le pegó a Julieta un manotazo en la cara. Y después se sacó la máscara y era Camila. Le dijo, ¿cómo te atreves? Camila, ¿por qué me haces eso? Eso es más de algo que comer carne. No, encima lo peor es que a veces me sale después del otro lado, tipo for no reason. Te queda lindo igual. Es un accesorio. En el medio de la clase yo estaba tipo, fui al baño y estaba tipo, tenía los dientes rojos, ¿me entendés? Her. ¿Me sigue sangrando? No, es Eleven, no. A Camila no le trajeron vegano. Se quiere poner a llorar. Está triste. Mírala comiendo una papa frita, una. Viaje al pasado a solución. Pasado y me escondí tras el viejo.